A ver, ¿me se ve? Si estáis en casa, decid: ¡me se ve! ¡Jabalí! ¡Se ve! Bueno, ya vale de hacer el gilipollas, ¿eh? Bueno, estos días estoy empezando los vídeos un poco dormido. ¿Por qué? Porque los hago temprano. ¿Por qué los hago temprano? Porque así no ha llegado nadie a la oficina y me puedo poner a grabar. Pero ¿cuál es el motivo real? Hostia, en los Ironmans, como cada día nos acaba... espérate, es que voy lento y voy despacito. En los Ironmans, cada día nos acabábamos acostando más o menos a las 6 de la mañana, sobre todo los últimos, porque, bueno, ya sabéis, el contratiempo de la furgoneta, y cada día íbamos a dormir más tarde, con lo cual, al final era ponerse a la cama a las 6, 6 y media, despertarse a las 12, 12 y media, para intentar respetar esas 5 y pico, 6 horas de sueño cada día para el siguiente Ironman. Esto quiere decir que es como tener ese relax, se me giró el horario. Entonces estos días ya estoy siempre, todos estos días intentando levantarme a las 8, a las 7 y media, a las 8 y media, algunos días no lo consigo. Para uno, ya he recuperado el sueño, y dos, ahora tengo que recuperar el horario. Os quiero enseñar una cosa que a mí... Uy. Os quiero enseñar... Joder, ¿qué hace la luz encendida? ¡Quieto! 10 de día. Cerrada, vale. Os quiero enseñar una cosa que a mí me llegó, es decir, que yo no la vi hasta que ya había acabado los 10 Ironmans, pero que creo que nos la mandaron cuando estábamos a punto de empezar el 10º, es decir, alguien que decidió apostar por nosotros, mandarnos ánimos y fuerzas, dedicándonos a todo el equipo de jabalís y locos y estropeados, una canción. Flip. 10 días. Ironman. Increíble. Has aprendido que la vida es un maratón, que hay que correr con tesón, pasión, que el más veloz no siempre es campeón, sino el que tiene más huevos, menos cabeza, más corazón. Tu voluntad versus tempestad, aunque tengas en contra tiempo, viento y marea, has llegado hasta aquí sorteando 10.000 handicaps. Que nada te tumbe, tú sigue dando pelea, corre todo lo que puedas, camina o gatea. Por ningún motivo te detengas nunca, esta es tu vida y sea lo que sea, valdrá la pena vivirla con los pezones de punta. No estás solo, Espartaco del día 7, millones de locos pendientes de lo que acometes hasta que lo completes. Cuando aparecen tus fantasmas susurrando vete, tú dices jódete, entre los dientes machete. Saliendo del agua casi muerto en el octavo, un jabalí tocado, con el hocico hinchado, aunque reventado, lo que inspiras que mantiene viva la sonrisa. De cabo a rabo, bravo, otro kilómetro, otra abrazada. Estás a nada de serlo todo, camarada. Con la quijada doblada, la suerte no está echada. Es tu mente contra ti, tus pies contra la calzada. Un equipo de estropeados pasándolo mal, tirando de pedal, amor y pastillas de sal. 10 días, 10 Ironman, un reto, una locura, un San Juan. Creo que es sin duda la carrera donde más cabeza le he puesto, donde más concentración le he puesto. Pensaba que lo había hecho en la Madrid-Lisboa el año pasado y sin duda me he dado cuenta que esto lo deseaba mucho más. Si no saliera, ya no hay nada que podamos reprocharnos. Evidentemente lo vamos a dar todo y si hay que llegar arrastrándose, llegaremos arrastrándonos, pero lo hemos dado todo. Entonces, yo creo que la sensación de victoria ya la tenemos. ¿Qué mola o no mola? Bueno, ahora mientras estaba sonando me he ido a Instagram por donde me la mandó. El usuario es Ocre Honorable. Y sí, efectivamente, mira, veo el mensaje que me puso. Hice esta canción para darte ánimo los últimos kilómetros. Y me manda el vídeo. Claro, yo esto ya no lo vi hasta que acabé. Y le puse, por Dios, qué pasada, 1.000.000 de gracias. Y me pone, a ti, Valen, que tienes unas pelotas de oro. Qué puta alegría que lo hayas conseguido y más que hayas escuchado la canción para que te acompañe en la celebración. Buah, tío, o sea, link aquí abajo, link aquí abajo. Qué alegría ver que de repente, además horas, hostia, ya lo veis, bueno, las imágenes las ha puesto ahora Horacio a posteriori, pero ya veis que el tío se veía todos los vídeos y cada uno de los versos y de las rimas iban inspirados en momentos del camino que fueron o muy jodidos, o muy alegres, o muy cuesta arriba. Así que, hostia, no sabéis lo que es de repente encontrar que te han dedicado cosas. Tío, muchas, muchas fucking gracias. ¡Hola, Valentí! Te enviamos muchas fuerzas desde aquí. ¡Que eres el mejor! Seguro que vas a quedar el primero. Y la llegada del faro te la dedico. ¡Que vaya muy bien! ¡Fuerzas! Esto que acabáis de ver ahora me hace incluso más ilusión cuando a un equipo de estropeados como nosotros nos dicen: ¡Hey, os hemos hecho una canción! Coño, nos ponemos ahí jabalís y nos sale el ego y todo esto y se nos pone la espalda más ancha que Phelps. Vale, esto está muy bien, pero cuando de repente una persona especial, que además es un niño fantástico, que además es un peleón, que además es Nachete, Nachete, besos, te dedica algo así, hostia, te pone muy, muy, muy palote y te hace mucha, mucha ilusión. Mira, espérate, que os enseño algunas cosas y os cuento la historia, míralo, ahí está. Mira, esta foto me la ha enviado la madre de Nacho, que es Eva. La historia de Nacho es muy particular, es muy bonita. Dejo aquí abajo el link a su asociación por si podéis dar alguna ayuda y podéis ayudarle a tirar para adelante. Eva es la madre de Nacho y Eva, sabéis que vino a acompañarme en uno de los 10 Ironmans y que su historia, su lucha y su pelea es algo que a mí me anima mucho porque pienso, coño, si esta familia, si este niño, si estos chavales tiran para adelante, que no vamos a poder todos los demás. Y muchas veces también pienso, coño, tenemos que arrimar el hombro. Nacho tiene, ya os lo he explicado en más de una ocasión, una enfermedad rara que sufren muy pocos niños alrededor del mundo, algunos adultos más, pero sobre todo en niños es muy, 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 muy rara, que cada vez que mea pierde todas las sales y se deshidrata. Entonces, bueno, están buscando siempre recursos para poder financiar estudios con el hospital, si no recuerdo mal, de la Vall de Bron. Sí, Eva, si me equivoco en algo, tú me corriges, ¿eh? Y bueno, Nacho ahora tiene 8 años y le quiero muchísimo. Y el otro día Eva me dice, desde que he vuelto del Ironman tal, Nacho veía todos los vídeos y no hace más que preguntarme, ¿cómo va, cómo va, cómo va? Y me dice, digo, mira, mira, te mando un... Espera, que se me cae la candela que ahora me he resfriado. Te mando un audio de Nacho. Escúchate esto, ¿eh? Mira, no te cuento, Valentí. O sea, desde que vine de Alicante, todos los días, y mamá, y cuéntame más cosas, y cuéntame, y cómo lo hacía, cuando salía del agua, y cuando se metía, y con la bicicleta, y luego corría, y luego qué hacía. Vale, esto es el audio que me mandó Eva, y en el audio de repente me dice, hostia, está preparado su primera carrera. Iba a ser una carrera de, creo que son 4 kilómetros, me dijo, tal, no sé qué, y ahora ya está entrenando. Y digo, coño, si se está entrenando ya para una carrera, hay que mandarle un audio de entrenador. Mira. Nacho, soy Valentí. Oye, esto es un mensaje casi de entrenador, ¿eh? Para ti. Mira, esta es tu primera carrera. Ahora está muy bien que estés entrenando, ahora que le estés dedicando ya ahí atención, que estés motivado. Mañana, primera carrera, oye, seguro que lo harás muy bien, pero sobre todo, Nachete, prométeme que vas a intentar pasártelo muy bien y que vas a disfrutarla mucho, porque claro, es la primera carrera de tu vida y de esta te vas a acordar siempre. O sea que mañana el objetivo es que te lo pases muy, 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 muy bien. Oh, Nachete, Nachete, y espérate que lo siguiente es que me contesta, escúchate. Prometo que lo haré muy bien y disfrutaré de la carrera. Y un día tendré que entrenar contigo, ¿no? ¿Hay una carrera? Sí, hombre. Nacho, mientras que no sean 10 de ahí nomás, son 10 días, pues sí. Un día quedaremos con Valentí y irás con él con la bicicleta, ¿vale? Dale un besito. ¡Mua, mua, mua, mua! No te ve. Dale un besito, Valentí. Madre mía, yo me pido un hijo como Nacho, igual de guapo, igual de cariñoso, igual de deportista, igual de luchador, igual de cabezón. Yo a veces, Nacho, ya lo sabes que te lo digo con cariño, ¿eh? Que a veces te doy una gorra y no te cabe la gorra, madre mía, que tienes más cabeza que yo. Bueno, va, os enseño algunas cositas de Nacho por si no conocéis su historia. Toca medicamentos, tío. Paramos un pause. Pause. En 5, 4, 3, 2, perfecto. ¿Los tomas tú solo? Vale. ¿Están buenos? Vale, paso. Algunos no, este no, y los otros sí. Y te has dejado los buenos para el final, ¿no? Que la pastilla está buena. Ah. A ver. ¿Algo bueno o no? No. Mira, pero... Mira, Nacho, dile, fotos no. Fotos no. ¿Y qué quiere decir que hace carreras por ti? Porque estoy malo, tengo una enfermedad leve. Bueno, estoy acabando ya el vídeo y todavía no sé muy bien de qué va el vídeo de hoy. Estaba viendo ahora las imágenes de lo que grabamos con Nacho, con Eva y con David, con su familia, y me estaba medio emocionando otra vez. Yo ya sabéis que soy muy sentimental de estas cosas, ¿eh? Y creo que el vídeo de hoy va de eso, de cómo un gordo barbudo sudado que está corriendo 10 Ironmans inspira una canción y de repente esa canción inspira a mucha gente que no conoce a ese tío, y cómo de repente, hostia, Nacho me inspira a mí, y cómo de repente la historia de Eva corriendo la Titan Desert por su hijo inspira a otra gente, y cómo esto... Joder, los unos nos vamos retroalimentando a los otros, os lo he dicho muchas veces, ¿eh? A veces los mensajes de ánimo que me dejáis en redes sociales es lo que me hace ir a machete. Cuando estoy en una carrera y creo que ya no puedo más, y creo que cuando ya no puedo más, y vosotros lo veis, es algo que os inspira luego a vosotros a que sigáis con lo vuestro. Así que sin enrollarme más ya, dejo el vídeo aquí. Creo que... por pequeñas cosas que hagamos todos, si vamos a cuchillo, si vamos con actitud, si lo hacemos de corazón, si somos un poco jabalís, aunque sea a nuestra manera y con la gente que tengamos alrededor, algún día vamos a cambiar este puto mundo. ¡Hija!